Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal. Aquí un capítulo más, creo que este es la parte 6. Llevo un tiempo sin grabar, así que vamos al lío. Aunque antes, un momentito. Quiero saber si se está grabando bien esto. Sí, vale, perfecto. Que ya me ha pasado un par de veces que se me mutea la voz, que tengo que cambiar de casco. Hala, chaval. A ver. Esto se cogía. Sí. A ver, porque voy a lanzar esto. Ah, eso está bichito. Bueno. ¿A qué le vamos a dar eso? Pues. Chaval, vale. Me han aparecido dos bichos nuevos: uno que escupe y otro que te trae de eso. Y no tengo munición para tanto. Creo que me voy a guardar la bombona para el guardete de atrás y me voy a cargar los otros a disparos normales. Ahí está. No le hice tanto daño. Pero esta vez mejor. Mucho mejor. La munición. Me queda 13 de sopa. No suelto nada, que rácano. Crédito.
Esto se puede abrir. Botella de sierra. Bueno, munición. Botella mediana. Estoy full. ¿En serio? Uf. Vamos a ver. Creo que esto lo voy a mandar a tomar por Villadiego. La vida es algo más importante. Oh, hay algo en el piso. Oh, ¿en serio? La energía de estabilizador. Voy a tener que soltar uno de estos. Joder. Lo uso y ya está. Venga. A ver si consigo un traje mejor para más huecos, porque es que se me llena el inventario en cero. ¿Y esto qué? Oh, nodo. A mi body. Eso es munición. Hombre, sé que tengo que ir para allá, pero antes que nada. Crédito o de macho. Bueno, esto sí me gusta más, munición. No, por aquí es para subir, que puede subir por abajo y no subir. No me hacía falta subir por ahí. ¿Eh? Vamos para acá. Esto fue lo que usé antes, coño. Vamos para allá. Sí, espera un momentito. Un momentito. ¿Por aquí no hay nada oculto? Típico de los juegos. ¿No? No sé. Un diagrama para armas o algo así. ¡Ey! Bueno, más munición. Me viene bien, me viene bien, no me voy a quejar. Y eso. ¿Sí? Nada, solamente luz y ya está. A ver. Más créditos. Esto parece un elevador. Ah, no, elevador no. O sí. Ah, no sé. Pero parece que esto lo voy a tener que subir o algo. Bueno, al lío. Pero antes que nada. Voy a hacer una cosita. Voy a bajar un poco el volumen, porque yo no hablo tan alto. Aquí. Ahí, perfecto. Ahí. Mucho mejor. Secuencia de ignición activada. Espere. Hombre, yo espero. Pero este no. Partizar otra vez. Motores preparados. Confirme ignición.
cosa, recargar todo lo que tengo. Munición de plasma. ¿Esto lo está recargado? No. Botiquín pequeño. A ver, vamos a hacer una cosa. Hombre, me voy a arreglar, creo que si suelta las cosas se quedan en el piso. Sí, va, perfecto. Vamos a coger esto. No. Nope. Esto quiero cogerlo. Nos curamos el poquito que nos quitaron. Y ahora la bombona de oxígeno, que es pequeña. Pues me da que voy a coger la munición, ¿eh? Vale, cogí a través el tanque de oxígeno. Sí, esta vez sí cogí la munición. Bueno, a lo mejor con suerte, recargo. Y lo puedo coger. Pues, antes que nada, no me dieron más munición por aquí. Esta munición ni la uso, el arma la vendí. Parece una tontería de arma. Ya está. Crédito, otro. Motores activados. ¿Bien? ¿Activado? Sí. A correr, ¿no? Pues vamos. Venga, abrete puerta. Está funcionando. En línea y funcionando. Por fin, buenas noticias. Ve en monorraíl hasta el puente, Isaac. Colocaré la nave de nuevo en una órbita. Espera, espera. Aún no estamos a salvo. El sistema de defensa contra asteroides está desactivado. Cuando subamos, la nave tendrá que atravesar un campo de escombros del propio planeta. Nos harán pedazos, a menos que lo reinicies. ¡Maldita sea! Empezaré a trabajar en ello desde aquí. Isaac, reúnete conmigo en el puente. Aquí serás más útil que yo. Por primera vez voy a ir con mis aliados. Sí, cuando llegue Stratos muerto tendré que salir yo solo, vas a ver. Lo veo. Historias tristes por donde las haya. Ya está. Grabado. Bueno, por aquí. Silencio everywhere. Y esto es más munición. Más munición. ¿No puedo? ¿Por qué? Ah, porque volví a coger el esto de oxígeno. Joder, al final te tengo que soltar. Bueno, soltar y a lo mejor te vuelvo a coger, ¿eh? Que si esto es munición. Nope. No quiero cogerte. Aquí está. ¿En serio? Ay, Dios. Esto es una coña, pero no, vamos. Bueno, no, la siguiente, la coña esta. Vale. Recargamos. Sí, de munición. Bueno, al final se queda aquí. Te dejo, amigo. Fue muy bonito mientras duró. Estoy perdido un momentito. Vale, sí. Bien voy. Isaac. Isaac, ¿dónde estás?
Soy yo, Nicole. Nicole, ¿y quién es esa? Aquí no hay ya amigotes, ¿no? Perfecto. Por aquí. No. A ver, tú entiendes que esta es mi nave. Aquí donde recargo munición y todo los rollos. Ah, mira, bueno, si no, mensajero que me trajo munición, coño. Que falta respeto al pobre. Buah. Lo deja todo pringado. Vale, primero el almacén. Que me quiero quitar los diagramas ya. Ya puedo comprar botiquines medianos, cuchilla de sierra, que ahora me sobran, pero bueno. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos el rifle impulso, no me gustó nada. El cañón lineal. Los voy a pillar, pero no quiero. Energía de plasma, carga de impulso, cuchilla de sierra, botiquín pequeño y mediano, nodos de energía. O voy a comprar nodos. Sí. Mi inventario, a ver. Tenemos botiquines medianos, uno grande. Que creo que los grandes me los voy a guardar para más adelante, donde sé que me van a venir bichos tochos. ¿Esto se vende? ¿Fuera? Sí. Vale, cargas. Tenemos munición de plasma poquísima. Inflamable, de sierra, de sierra. Munición de la trituradora. Pues los stacks de munición de la sierra son muy pocos. O sea, son stacks de 15. Uf, qué mal. Y me los voy a guardar. Un stack de 15, pero cuando me haga munición sé que tengo el almacén. Se llama. A ver cuando me ponen un día de estos el traje de nivel 3, macho. Vale, fuera aquí. ¿Cómo se me quedó el inventario? 5 huevos, perfecto. Espérate, ¿por dónde hay que ir? Para allá, vale. Yo guardo siempre, ¿qué coño? Quedamos que sí. Y vamos a seguir, adelante, go. Lo que necesito es una máquina de esas para mejorar la armadura y el arma y todo ese rollo. A ver. Nope, aquí no hay. Espérate. Sí, es aquí. Objetivo completado. Que, ah, vale, que me pasé el capítulo 3. Vale. O entro el capítulo 3, no sé. Hombre, guardar. Claro, mi hermano. 3 veces mejor que una, ¿no? Pues venga. Sí, me he pasado el capítulo 3, perfecto. Capítulo 4. Exterminio inminente. Al puente. Destruir los fusibles para desactivar los sistemas de la nave. ¿Y a mí por qué me interesa? Ah, bueno. Vale.
Puedo entender para qué te dicen eso. Isaac, adelante. Kendra tiene razón. El SDA está destrozado. Necesito tu ayuda para arreglarlo. Kendra, si puede oírme, intente entrar en los informes de la nave. Parece que tiene mejor acceso que yo. ¿Cuándo ibas a hablarnos del artefacto, Hammond? Esa efigie. No sé nada de esa cosa. Aparece en los informes del capitán. Lo extrajeron del planeta... ¿Está en la nave? A bordo. Creen que es de origen alienígena, pero no tengo ni idea de lo que es. ¿En serio? ¿CEC no sabía nada de esto? Miente. ¡Calma! Yo no soy de los malos. Todos estamos nerviosos. Tendrá que confiar en mí cuando digo que no sé nada sobre esto. Hemos entrado en el campo de escombros. Ven al refugio del capitán, te lo explicaré todo más tarde. Cambio corto. Esto va a ser como las películas de Alien, ¿vale? Donde van a dejar los bichitos vivos y te van a usar a ti como conejillo de India, básicamente. Un botiquín botado. Ni nada por aquí. Créditos. Más munición de la sierra. ¿Yo la sierra la cargué? A ver. Ah, vale, que el máximo es 8. Vale, vale, vale. Al final el arma que más me ha gustado ha sido esta, macho. Hola, 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 hola. ¿A ti qué te ha pasado? ¡Hala! ¿En serio? ¿Tú quién eres? Estaba abollando la nave, ¿lo sabía? Joder, pedazo de boquete. Esto va a ser como el arca de Noé, pero en plan película de terror. Munición lineal, actualizar. ¿Qué? Munición lineal. A ver si se puede comprar munición lineal, pero si no coge diagramas o sí. No te voy a comprar. Yo quiero más nodos de energía. Así encuentro una cosa de mejorar, que quiero mejorar el traje, pero a full. Pensaba que eran bichos cayendo. Me cago en la madre, me parió. Que no tiene culpa. Ah. En el casco. No, que te hizo pensar que había una rotura en el casco, que me cayó un trozazo. Impacto en el puente, justo a tus pies. El daño ha sido grave, pero parece que el depósito sigue en pie. Soporte otro que está es listo. Tenemos que poner a funcionar el SDA. Puente adelante, nos han abordado. Maldito, la ave abordada, nos atacan. Disparad. ¿Qué diablos son? Han aniquilado a casi todo el personal de cubierta. Necesitamos refuerzos ya. Las armas no sirven, no podremos detenernos mucho tiempo. Más que las armas no sirven, hermano. Tienes que destrozarlo, pero en plan extremidad por extremidad. No sé si has estado escuchando nuestras conversaciones por el canal de todo, ¿sabes? Por favor. ¿Y esto qué es? Perfecto. ¿Cómo vamos? Se me queda un hueco, ¿en serio? Joder, qué rápido sigue esto. A ver, yo voy por aquí, pero creo que... Ah, sí, 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 perfecto. Creo que... qué graciosa la gente. Te ha caído algo delante. No, en serio. Ha hecho un boquete en el casco. No, también, en serio. Dame un detalle que no sé. Diagrama de... traje nivel 3. ¡Oh! Traje nivel 3. Traje nivel 3. Un momentito, espérate. ¿Cuánto dinero tengo?
Ah, no voy a poder comprarlo, nada, nada, nada. Me motivé. Quería volver para atrás al almacén y ya comprármelo, pero no. Vamos a conseguir el money. Go. Paisan. Joder, me has asustado. Este lugar me pone de los nervios. Un Un maldito arma, asteroide se ha No voy a estrellado durar contra el mucho. techo. Escucha, sé que Kendra no confía en mí, pero no sé nada de esa efigie ni de nada. Se suponía que iba a ser una misión de Coño, la reparación. estrella de la muerte. Sin más. Ese desastre es el sistema de defensa contra asteroides. Podré reparar los paneles, pero el conducto de energía está caído. Tendrás que redirigir la energía de forma manual desde por lo menos tres cajas de derivación para activar el cañón principal. Primero, activa los ascensores del atrio desde la zona de seguridad del puente. Así podrás llegar a las cajas de derivación. Por cierto, Isaac, ten cuidado. He visto algo por ahí, no sé qué. Solo fue un instante. Pero era grande, muy grande. Ah, ¿en serio? Lo que hizo un boquete, tu Easy. Dios mío. Hostia, gente que ha muerto. ¿Qué hablas, chaval? ¿En serio? Me sigo bajando, ¿eh? No, no ha muerto gente, no. Ok. Y tengo que ir yo solo allí. Calentadores de este juego. Y por cierto, eres un paquete usando la nave. Tenemos un Esta sistema lectura no de está bien. antiasteroides. Armamento antiasteroides y coge el pavo y se come uno. ¡Mierda! ¡Atrás! Pensaba que estaba muerto cuando sellé la cápsula. Parece que les cuesta morir. Ah, que tenemos cápsulas de escape. ¿Y por qué no las usamos? No sé, dime tú. Hombre, le das al bicho una cápsula de escape y a mí no. Yo me quiero pirar a esta nave. Aquí se puede guardar. Bueno. Pues guardemos. Y he guardado no sé ni cuántas veces. A ver. Tengo que ir para allá. ¿A dónde voy? Ah, por ahí. ¡Hostia! ¡Hostia, chaval! ¿Qué es eso? ¡Hostia! Tus armas no atraviesan la armadura de esa cosa. Isaac, dispárale en la espalda. ¡Oh! Chaval, corre. Toma, lento, lento, mi niño. Medio. Ahí tienes, lentito. Como a ti te gusta. Si te haces lento.
5.000 puntitos. El primer boss al lado del punto de guardado. Coño, que te meto así. La sierra ahí, ¿eh? Ahora vuelvo a guardar. ¡Hala! Pues si estábamos aburridos tanto a guardar. Primer boss. Me matan bichitos pequeños y el primer boss no. Toma. No, ya me abriste la puerta. Isaac, ¿qué coño? Devuélvenos a la vida. Ah, bueno, Isaac, ahora eres Noé. Servidor de Dios, capaz de revivir. Ah, no, y Noé nunca revivió la muerte. ¿Qué coño? Sí, he visto lo de mejorar, pero... Primero lo primero. ¿Y esto qué es? ¿Esto se rompe? No. Más duro que el diamante. Sí. Lo que creo que me voy a quedar con un nodo, por si encuentro una de esas puertas que te piden abrir con nodos. Y ya. A ver. Puedo mejorar la cortadora de plasma. La sierra, la lanzallamas. Paso. La armadura. Esto es lo que quiero mejorar yo. Y ya está. Y me guardo un nodo. Bien. Ahora mucho más vida tengo. Perfecto. A ver. Ah, joder. Por aquí. Ah, vale. Ascensores del patio activados. Que esto es un ascensor, o sea, el bicho vino en ascensor. Manda huevo. Ah, no, no, vale. Yo sí soy primo. Ya puedo usar el ascensor. O sea, el tío era el maquinista del ascensor, ¿o cómo? ¿Eh? ¿Qué es esto? Esto es un motín. Os juzgarán a todos por amotinamiento. Cain, ha de entrar en razón. Tranquilízate, Ben. Sujetadle. Por el artículo 5469 de la ley marítima declaró el capitán Benjamin Matthews incapacitado. La efigie debe ser entregada a la iglesia. ¡Terence! ¡Por favor! Lo siento, Ben, pero no dejaré que hagas esto. ¡Traidor! ¡Hereje! ¡Asesino! ¡Sujetadlo! ¿Qué coño? Está muerto. Lo ha matado, doctor. No, fue un accidente. Tenía que detenerle. Arrestad al doctor. Buena anestesia ahí. Directo al ojo. Que vio que... estaba muy nervioso. Los ojos se movían mucho ahí. Se anestesió el ojo. ¡Pam! Fuera, headshot. O Eyeshot, en este caso. Chistaco. Vamos a cambiar de arma. Hizo su trabajo la sierra. Sí, señor, la sierra. Joder, chaval. La sierra y dejarlo lento al pavo. ¿Qué coño? ¿Por qué gritas? No tienes que gritar. No debéis gritar. Me jode que gritéis. Y que no haya nadie.
y que me deis munición en medio de un grito. Hola, ¿quién gritaba? Hago el piso que brilla, en plan, cógeme una trampa. Yo sigo guardando cada vez que veo algo de guardar. Venga, saltad encima. Venga, chicos. Diagrama. Rayos de contacto. Yo quiero eso. Suena a tocha. Vamos a usar uno de estos. Usar. Diagrama. Venga. ¿Por dónde, hermano? ¿Por ahí? Pero esto se abre. ¿Y si hay partijar aquí, qué? ¡Jaja! Intentas engañarme. ¿Lo ves? ¡Prim! No nací ayer, ¿eh? ¿Hay alguien más que quiera soltarme el sustito así? Munición. Munición. Toma, primo. Intentando me asustar. ¡Oh! Predecible. Joder, ya estoy lleno. ¿En serio? Sí, ya estoy lleno. Estoy full. Tengo dos diagramas. Ah, claro, el de traje de nivel 3. Y el rayo. ¿Esto qué es? ¿Estabilizador? Nunca supe para qué era esto. No, para estabilizar la nave, supongo. Coño, ¿me va a seguir el trozo del bicho? Parece que algo en la placa gravitatoria no funciona bien. Mantén los ojos abiertos ante cualquier deformación que pueda haber en el suelo. Podría ser peligrosa. Bichito. Ven. Si te estoy viendo, coño. Pareces tonto. Hola, ¿qué haces? ¿Y si vienes tú, en vez de yo ir a por ti? Ok, pero... Toma en la pierna, primo. Venga, ya te maté un disparo en la pierna. ¿Que fue crítico o cómo? No sabía yo que en este juego hicieran críticos las armas. ¿Qué haces? ¿Qué coño? Te has quedado enganchado ahí en el... What? O sea, ¿tengo que pasar cuando eso pare o cómo? Esto no para. Ah, sí, sí para, sí para. Viene tu primo, hermana, por mí o algo. No lo veo. Hola, primo hermano. No, tú no eres el primo hermano, tú eres titán. Coño, yo disparando fatal, ¿sabes? Lo tenía puesto esto mal. A ver, escucho a uno y mira que está en el piso de arriba esperándome. Ah, no, que estás aquí abajo. Ven aquí, coño, ven. No tengas miedo. Mira, una foto. Ahí. Ahí. Toma. Que va a morir, vamos. Qué peliculeros que sois, macho. Buah, qué sonó ahí, tú. Hola.
¿Esto se rompe de casualidad? No. No. Hombre. Dice por aquí. Ah, coño. Una caja de metal y no voy a dudar en usar. Hola. Tengo una caja. Hola. Coño. Que vais a salir como si fuera ahí algo normal. Tiene pinta de que te va a molar. ¡Wow! Un nodo, perfecto. Ahí los cables ahí como, mira, mira, como si tuvieran vida. A ver. Hombre, el lanzallamas fue bien, pero gasta muchísima munición para lograr matar a este. Aunque ahora tengo que tener más hueco que otra cosa. ¿Qué coño? ¿Estoy llamando yo, en serio? Ah, vale. Esto es lo que hace el ataque secundario. Siempre se me olvida que las armas tienen ataque secundario. Bueno, la primera no tiene ataque secundario. Es lo de cambiar la forma de disparar. Y esto se me ha pillado, porque sigue estando en modo apuntar. No puedo quitar el apuntar. ¿Por qué? Ah, ya está. Se me había bloqueado así por la face. Aquí cae un trozo el bicho. Al final me quedé yo más vida que el bicho a mí, ¿sabes? A ver. Yo le puedo disparar para... No, en serio. ¿Y por dónde toque? Por donde los rayos. Genial. A ver. ¿No? Caja de derivación de los sistemas de la nave restablecida. Hago progresos con la red de rastreo. O uno de los cañones me lo pone difícil. No te detengas. Easy. Ah, creo que esto me llena, ya sepa que es que soy un primo. Esto me llena lo de la energía para agarrar estas cosas y todo ese rollo. No, esto vuelvo donde vine.
coño, que yo sé que no te di, siendo del muerto. Como odio que hagan eso. Pues creo que voy a ir al almacén, pillar el traje nivel 3, guardar y lo dejaríamos ahí. Así que vamos ya para el almacén. Que si no me equivoco está arriba. Yo creo que la armadura de nivel 3 no costará más de 10.000 o algo así. Vamos a ver. A lo mejor me dice 20.000 y me quedo con cara de primo. Ataca. Coño. Saltarín. Se me quedo sin munición. Sin munición. De esta arma, claro. Esta arma. Toma. ¿Pero cuántos sois, chaval? ¿La familia o cómo? Creo que aquí había un almacén. Míralo aquí. Aquí está. Tres nivel 3, rayos de contacto. Míralo, 20.000, vale. Joder. Y el rayo de contacto 9.000. Porque esta energía de gran daño. Este mira que va a ser el arma. Destroza todo así, pero que munición va a ser muy escaso. Y esto me interesa muchísimo. Y no tengo. Aquí un lineal que he estado. Esto lo voy a vender. Sí. Munición de sierra. Lo vendo aquí. Fuera, sí. Sí, te vendo. Fuera. Y ahora me llevo esta munición al inventario. Y ahora sí puedo comprar el traje nivel 3. ¡Jo! Pa' mí. Pa' mí, pa' mi body. Vamos, Isaac. Que hay que ponerse fuertote. Que ya empiezan a venir bichitos en masa y grandes como si fuera algo normal.
míralo. Armado ahí. Perfecto. Ya puedo ya guardar. Ah, sí, mira, mira. Más protecciones, ¿eh? Parece que no. Más o menos lo que hace el traje es que le está poniendo más protecciones. Y ya está. Anda, mira. Qué guapo. Ahí las coordenadas y todo, ¿eh? La información. Ah, perfecto. Aiza, ahí. Da sin ganas, Aiza. Tú tienes que meter un gancho ahí de boxeo. Todo el mundo sabe meter al menos un directo hacia adelante, coño. No sé qué película pillas tú, pero esto es muy amenaza, tío. Pues bueno, gente, yo creo que lo vamos dejando por aquí. Una aventura en plan primer boss y no era primer boss, pues luego me lo soltaron como pan más adelante. Ha habido acción, armadura nueva, diagramas nuevos, hay un arma nueva, a ver si lo pillamos en el próximo episodio. Y nada, nos vemos. Ya sabéis, podéis apoyar el vídeo con el típico me gusta, like, lo que queráis. Si no os gusta, pues bueno, intentaré mejorar para los próximos vídeos. Y espero que os gusten los próximos. ¡Hasta luego!